dices, escuchas cuando dice que la cosa Sí, se va a grabar. como que avisa. Somos siete. ¿Y qué más quería ver acá? Bueno, 17:00 está bien. Yo soy medio estricta con los horarios, pero sé que tengo que esperar hasta el 5. Porque esta vez se inscribieron como 50 personas. Y bueno, la otra vez éramos tipo 15, así que hay que ver cuántos somos hoy. De a poquito. Quiero poner el sonidito. Bueno, no importa, no lo pongo. Bueno, empiezo a contar un poquito. Este curso lo empecé a principios de agosto, creo que fue el primer viernes de agosto. Es un curso en 8 clases, dividido en 4 módulos, y bueno, originalmente es para, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Para paliar la depresión, la soledad, la cuarentena. Yo estoy en París, pero mi corazón está allá. Y además siempre he querido dar clases allá de historia del arte y bueno, ahora es el momento. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Share screen, a ver cómo hago así. Esto, ok, ahí está. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el Renacimiento, el primer Renacimiento. Vimos el Trecento, el año 1300 en Italia. El 480, y nos quedamos en Rafael, fue el último artista que vimos, y ahora es un momento en el que el curso se empieza a acelerar porque empiezan a aparecer artistas que tienen renombre, ¿no? Antes habíamos hecho Edad Media, Antigüedad, veíamos algunas obras muy conocidas, otras no tanto, pero bueno, ahora tenemos los grandes nombres del arte del Renacimiento. Habíamos terminado con el comentario sobre Giotto, el textito que les pasé de las vías de Vasari. En fin, es el momento en el que nace el artista como un genio, ¿no? La figura del genio nace en el Renacimiento. Antes tenemos un arte que es algo más religioso, social, donde el artesanado es realmente el que produce las esculturas, los vitrales que decoran las iglesias, pero a medida que evoluciona la revolución humanista florentina, tenemos una progresiva evolución del estatuto del artista, que es cada vez alguien más valioso en algún sentido, no digo todo, sino que empieza a haber comitentes, burgueses, gente con dinero que contrata a los artistas para pintar las capillas donde se van a hacer enterrar, para pintar iglesias, para pintar cuadros que representen un poco también si bien con un tema piadoso, con un tema relacionado con lo religioso, siempre es un modo del comitente de demostrar que tiene su poder. Así que a medida que nos vamos adentrando en el siglo XVI, empieza a haber grandes poderes imperiales, las monarquías empiezan a pelear entre ellas. Estábamos en el inicio del siglo XVI, que se llama Cinquecento en Italia, 1500, y ahora les voy a poner una línea de tiempo para que se ubiquen un poquito. 1475 nace Miguel Ángel. Cinquecento obviamente se inicia en 1500, pero Miguel Ángel va a ser la gran figura de toda esta época, del Renacimiento y del Barroco, y bueno, en fin, va a ser el gran artista de nuestra era. Así que quería poner su fecha de nacimiento, 1475. Creo que él realmente vive muchos años, vive hasta bien viejito. Y lo que nos interesa en términos históricos es que va a haber una separación dentro de la iglesia. Ya habíamos hablado antes de las divisiones en la iglesia, en la Edad Media, Oriente, Occidente, pero acá tenemos la Reforma Protestante, que es un movimiento que cuestiona la iglesia y propone un culto más individual. Es la reforma de Martín Lutero que va a tener un efecto muy fuerte en los países del norte, en Alemania especialmente. Y esto da lugar a un montón de eventos
y revoluciones políticas y culturales. Acá puse 1520, muerte de Rafael, también para que entendamos que Rafael pertenece a ese renacimiento propiamente dicho, que fue el siglo XV. Y bueno, 1527 es una fecha importante porque es el saqueo de Roma, una disputa imperial entre Carlos V, el imperio, y los estados pontificios, que son distintos estados en Italia que dependen del Papa. Esto lleva a un enfrentamiento donde también se meten los luteranos, en fin. Unas batallas impresionantes que culminan en el saqueo de Roma, que es justamente este centro de civilización y de arte, por lo cual en Historia del Arte decimos que con el saqueo de Roma empieza una época diferente del Renacimiento, que en realidad es algo intermedio, que se llama manierismo, que vamos a ver hoy. Tendría que escribir en algún lado el manierismo. Ahí está. 1545, vamos saltando, contrarreforma de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica redefine, se renueva, redefine su plan de contraataque, que esto es importante saberlo porque va a haber un montón de cambios en la liturgia, y el arte está relacionado también a estos cambios en la vida religiosa. Así que la contrarreforma va a marcar el punto de partida más bien del barroco, porque va a ser un momento en el cual las iglesias van a reforzar esta inversión que hacen en la imagen, en la decoración, va a haber nuevos temas, va a haber realmente como un, sí, una, no una revalorización, pero sino un reforzamiento de lo que es el culto católico, no solo en Italia, sino también en España, por ejemplo. Así que el gran siglo barroco, que va a ser el siglo XVII, va a empezar tras esta contrarreforma. Puse 1598, nace Bernini, que es otro gran artista propiamente barroco, que lo vamos a ver hoy. Y después, el nacimiento de Caravaggio, en realidad no lo puse, puse la muerte en 1610. Que Caravaggio es un artista barroco, pero que muere muy joven. Por eso quería poner que en esta fecha él va a morir. Esto no es en realidad, esto es solamente algunos puntos para que se guíen, porque vamos a hablar de varias cosas y vamos a llegar mucho más lejos que 1610, pero como para que tengan una idea de el marco temporal que estamos abarcando. Entonces, habíamos quedado en Florencia la vez pasada, estuvimos dando unas vueltas por la Plaza del Duomo, la Galería de los Oficios, y hoy quería mostrarles un poquito la Galería de la Academia, donde está el famoso David. Lamentablemente, la Galería de la Academia no nos permite hacer visitas en Street View, así que nos vamos a tener que conformar con estas pocas fotos que pude conseguir de perspectivas de la sala, pero me interesa particularmente esta vista porque es una vista del David, rodeado por un conjunto de esculturas hechas por Miguel Ángel también, que no están terminadas, se conocen como los esclavos o los prigioni en italiano y los apóstoles. Vamos a tratar de hacer una pequeña, recapitular un poquito sobre el tema Miguel Ángel, que nace en 1475. Miguel Ángel va a ser, obviamente, escultor, como ven, dibujante, pintor y arquitecto, pero su fuerte es la pintura. Como ya saben, él pinta la Capilla Sixtina, que la vamos a ver en un ratito, pero lo interesante es que Miguel Ángel se convierte en el pintor, en el escultor, en el artista del Papa. Entonces va a ser una persona que va a tener un montón de comandas, de encargos, para el papado. Ahí estoy mirando el chat. Se está cortando un poco. A ver, ¿alguien más tiene algún problema para escuchar? Por acá todo bien. Por acá. Okay. Quizás es tu real, pero gracias por avisar, Lu. Así que tenemos estos
estas obras monumentales, los esclavos miden 3 metros de alto. No me fijé exactamente cuánto mide el David, me parece que casi 5, pero bueno, en fin, son impresionantes los esclavos también, estaban diseñados para una tumba, era un encargo que finalmente no se concretó, pero que es muy interesante porque nos muestra un poquito lo que es el trabajo de Miguel Ángel en lo que se llama el non finito. Non finito significa en italiano no terminado, y es un modo de trabajar que es común en Miguel Ángel. Creo que lo tenía por aquí, aquí está. Perfecto. Acá tenemos de nuevo la perspectiva, pero es interesante, ven acá, tenemos el apóstol San Mateo, que voy a ver si puedo, creo que se ve igual bastante bien, sobre el cual se pueden ver los rastros del buril, de las herramientas que usó Miguel Ángel. Es como muy, muy cruda la estética del no terminado. Hay especulaciones de que algunas obras no las terminó, porque sí, el encargo al final se cayó, pero estaba también la cuestión de que a él le interesa explorar esto, y muchas veces lo dejaba a propósito. Esta obra me gusta particularmente, recuerdo haberla visto en la Galería de la Academia, porque realmente sentís el movimiento de la figura que está tratando de salir de la piedra. Es impresionante el talento de Miguel Ángel para hacer estos cuerpos que, a pesar de que son muy idealizados, se sienten muy reales. Asimismo, el tema de San Mateo tiene que ver con la prédica, con esta cuestión de él tiene una Biblia en la mano, así que es como si fuera, como si estuvieran naciendo, ¿no?, de la roca para salir a predicar. Después de San Mateo hay varios más, igual este es mi preferido, permiso que me había agrandado mucho el navegador. Acá tenemos los 4 esclavos, que se llaman directamente Despertar, así que ven que las posiciones son similares. Se llama figura serpentinata a la figura que es como una serpentina, ¿no?, de una serpiente, que es un recurso pictórico y escultórico, un recurso técnico que se usa mucho durante el manierismo. Miguel Ángel en realidad es un pintor y un escultor manierista. Obviamente lo asimilamos al Renacimiento porque, bueno, es un modo general de hablar, pero el manierismo es el arte que tiene su cénit post-saqueo de Roma. Si tenemos saqueo de Roma en 1527, eso sería como el momento donde el manierismo toma fuerza. Son estas esculturas que ven acá, son anteriores, pero bueno, él es el genio, entonces él fue el que inició todo este movimiento y los demás fueron los que intentaron imitarlo. Vasari lo llamaba el divino, y bueno, todas las historias del arte lo tienen como el más glorioso, y yo estoy de acuerdo, no, por supuesto que no estoy discutiendo eso, pero es interesante ver la influencia que tuvo. En estas figuras hay una gran influencia del Laoconte, que es una obra de la cual hablé en la segunda clase, hablé bastante, pero bueno, solo como para refrescarles la memoria, les muestro esta escultura que es... Perdón. Es del año 40, es una escultura griega. Pero fíjense cómo tenemos ya la forma, cómo tenemos esta inspiración. Se retoman muchos temas antiguos y se agregan otros temas nuevos. También se utiliza mucho la práctica de usarlos como metáforas, ¿no? Ahora les voy a mostrar el David de Donatello.
Es el mismo David, o sea, tenemos el mito de David y Goliat, ¿no? Este tema va a ser muy retomado en esta época para representar la victoria de Florencia sobre los demás estados. El pequeño estado de Florencia empieza a cobrar poder y empieza a derrotar, por ejemplo, al estado de Pisa. Este es el David de Donatello, es en bronce, está en el Museo del Bardiello. Donatello es otra de las grandes figuras del Renacimiento, no se olviden, son las tortugas ninjas, Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, es así. Y el David de Miguel Ángel es obviamente el mismo personaje, simplemente con una fisionomía distinta al gusto de Miguel Ángel. Pero el David es, David es una figura que se destaca por su inteligencia. David es quien vence al gigante, a Goliat, justamente por su astucia y le corta la cabeza. El David de Miguel Ángel, como, por más que lo veamos hoy como algo monumental o un canon de belleza de hombre poderoso, en realidad es simplemente un hombre que tiene inteligencia, que tiene templanza. Está también el tema, por ejemplo, de la representación del pene, que es muy pequeño, también tiene que ver con una cuestión no solo de pudor, sino de dominio de las pasiones. Los papas, bueno, la iglesia le va a hacer poner una hoja de parra, en muchos casos, a un montón de esculturas. Supongo que David también lo debe haber tenido y se lo deben haber quitado. Pero bueno, esos son cánones que dependen de la sociedad en la que se inserta una obra de arte, así que algo que podía dar lugar a pudor en otra época, después no deja de ser relevante, ¿no? Donatello también es un maestro del relieve. Acá tenemos el festín de Herodes, episodio del Antiguo Testamento, que es un relieve sobre mármol. Seguimos con Donatello, que se destaca también por sus relieves aplastados. Schiacciato se llama en italiano esta técnica, y Vasari, que es este biógrafo de artistas, destaca el dominio de la técnica de Donatello. Para seguir un poquito más con la escultura, les quería mostrar esta alegoría de Florencia triunfando contra Pisa. De nuevo vemos la figura serpentina, estas contorsiones, ¿no?, del cuerpo. La influencia grecorromana es muy obvia, esta es una típica Venus, pero en el sentido de la alegoría está representando otra cosa, por supuesto. Gian Bologna es un escultor que quizás conozcan, su obra más conocida me parece que es el Mercurio que vuela sobre el dios del viento, como un alarde de equilibrio esta composición, ¿no? Acá tenemos la escultura en bronce, es bastante pequeña, pero lo interesante es que Gian Bologna lo logra parar sobre las puntas del pie. Mercurio es el dios de los viajeros, es el dios de los ladrones también, un dios griego conocido como Hermes en la mitología griega, Mercurio en la mitología romana. Y después en la misma ciudad, en Florencia, tenemos el rapto de las Sabinas. Voy a parar, tengo que respirar, me tomo un poco de agua. Que se encuentra en la Loggia del Lanzi, está al aire libre, y es una obra que a mí personalmente me encanta, por este naturalismo que tiene. Miren, acá hay una foto que incluye una vena, miren lo que es el naturalismo de la escultura en mármol. Acá tenemos una foto un poco mejor. La expresión también, la emoción desbordada, esto viene de la época del Laocoonte. Se va enfatizando cada vez más la emoción y el momento decisivo, ¿no? El instante en el que están raptándola, no es que se,
es importante capturar el momento, el instante mismo, con incluso la tensión física que se da en ese momento. Miren lo que es la construcción de los cuerpos que parecen realmente reales, el apoyar el estudio tan preciso de la figura humana y de las carnaciones, ¿no? La mano que se apoya sobre la cadera de la Sabina y que logra hundir un poco la piel. Esta es una vista frente al Palazzo Vecchio de Florencia, que es la alcaldía de Florencia. Y ven de nuevo, son varias fotos, es una escultura de bulto, se dice de bulto cuando es una escultura que no está pegada a ningún edificio, ¿no? Y se puede ver desde varios ángulos. A mí, de Gian Bologna, me parece realmente la mejor. Esta es la Loggia del Lanzi, donde hay distintas estatuas de distintas épocas. Una copia. Bueno, hay muchísimas fotos. Está en blanco y negro, parece realmente que fuera de una persona, de verdad. En fin, estamos en el manierismo, en este 580 en el cual se empieza a estudiar la forma humana para pintarla no solo de un modo naturalista, sino también de estudiar el movimiento de la figura. Tenemos escorzos, que es el modo de representar una figura que está contorsionada. Tenemos el uso del claroscuro, que ahora se los voy a mostrar en la pintura. Esto no lo... Sibila, me queda... ahí está. La pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina va a ser casi modélica, ¿no? Para los pintores manieristas. Esta es la Sibila Délfica. La Capilla Sixtina no la voy a dar. Sí, Cartier-Bresson, lo mismo, exacto. Lo que decís. El instante decisivo, sí. La Capilla Sixtina tiene pintura en trompe-l'œil, digamos en trampantojo, estos elementos arquitectónicos que fingen ser bóvedas, y entre estas bóvedas tenemos los distintos las sibilas y los profetas que anuncian la venida de Jesucristo, pero me interesa acá ver especialmente cómo es el estudio de la figura, los volúmenes que se forman, especialmente con el claro oscuro, ¿no? El claro oscuro es muy característico de Miguel Ángel, con el simple uso del color, o sea, de la sombra, le da un volumen a las figuras que antes era mucho más plano, ¿no? Habíamos visto otros pintores del Renacimiento que, si bien le daban movimiento a sus figuras, no le daban volumen, daban justamente movimiento, pero el tema del volumen es otra cosa y Miguel Ángel es un experto en los volúmenes. Habíamos visto también el Giotto, perdonen los nuevos, pero bueno, tienen el resto de los videos en YouTube para mirar. Habíamos visto en la clase pasada la Capilla Scrovegni de Padua, pintada por Giotto, que tiene un juicio final. Este es un tema muy común en la época, incluso antes, en el año 1000, ya el juicio final es uno de los temas preferidos de la escultura y después de la pintura. Y les quería mostrar este juicio final para que lo podamos comparar con el juicio final de la Capilla Sixtina. Voy a ver si logro ponerlos lado a lado. Lo superpongo, no los pongo lado a lado, pero ven que hay una diferencia enorme, si bien
se mantienen exactamente los mismos temas. Les voy a ir mostrando de a poquito. Quiero sacar estos controles de Zoom para poder ver un poco. Vamos al centro de la composición. Está Jesús, está bendiciendo, está triunfante, entronizado, y está rodeado por los justos y los pecadores. Vamos a verlo de más lejos. Lástima que no tengo un modo intermedio, a ver, de acercarme así, un poquito. Tenemos a la derecha de Cristo, sí, en realidad a la derecha de Cristo tienen que estar los justos, pero me parece que acá están a la izquierda, perdonen. Sí, están a la izquierda. Tenemos los justos, los pecadores, el ascenso de las almas, el descenso de los condenados. Sí, así que está bien, tenemos los justos a la derecha de Cristo y los pecadores a la izquierda. El modo de representación incluye una superposición, ¿no? Pero fíjense lo que es esta evolución en el espacio de un poco más de un siglo, de esta superposición completamente plana a este conjunto de figuras humanas muy individualizadas, con cuerpos con mucho volumen, muy estudiados, obviamente muy idealizados, y en una dimensión, digamos, colosal. Fue pintado al fresco, o sea, con pintura a la cal, en la Capilla Sixtina del Vaticano. Me gusta mucho la escena de los justos que ascenden a los cielos. Había uno que no sé si lo puedo encontrar ahora, pero hay escenas de reencuentro, de familiares que habían muerto. Eso me gusta mucho. Miren, acá tenemos a alguien con una escalera, o sea que esto está ascendiendo, a nuestra izquierda, la derecha de la figura central, están ascendiendo hacia el paraíso. Acá tenemos un montón de personas que llevan la cruz, la corona de espinas, y del otro lado tenemos a los pecadores que se van hundiendo. Ay, no me acuerdo cómo se llama este santo, ¿no es San Jerónimo? Es un santo mártir que fue despellejado, entonces tiene su pellejo. Se dice que aquí fue en este personaje Miguel Ángel se quiso representar a sí mismo, se hizo un autorretrato. Miren, este es el pellejo, que supuestamente es él, que se representa así porque él es imperfecto y no es digno de estar ahí, pero de todos modos se pinta ahí. Acá tenemos al diablo que se lleva a los condenados en una barca. Vamos un poquito más abajo, no es tan buena la resolución acá, pero creo que se entiende más o menos a dónde voy. Las representaciones de la locura, la desesperación, distintos demonios, ¿no? Acá les vemos las garras, los cuernos. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios sobre esto? ¿Sobre lo que venimos viendo? Tengo el audio encendido. Hay una cantidad de detalles, ven que son infinitos. Si quieren que haga zoom en alguna parte, me dicen. Jonás, en los nombres de los distintos profetas. En fin, interpretar lo que es el juicio final de la Capilla Sixtina es un tema de tesis directamente. Tenemos tantos personajes, todos significan algo, nada es inocente. Pero para que vean un poquito lo que es la diferencia entre un juicio final
del 300 y uno del 500 hecho por Miguel Ángel. Es interesante el tema del manierismo, en el sentido que son colores muy vivos, hay un uso del escorzo, o sea, de estas posiciones torsionadas, un estudio de la anatomía mucho mayor, tenemos el uso del claroscuro, estos personajes que son también tienen, están amontonados, ¿no? No están superpuestos, pero hay un amontonamiento de figuras, hay como una sobrecarga en algún sentido de elementos plásticos, y el manierismo va a tener este nombre porque se habla de la maniera. La maniera sería como el modo, o las maneras, ¿no? Las maneras en las cuales se puede, no condimentar, pero más o menos el arte, ¿no? Tiene que ver con esto de buscar el mejor modo de dibujar, de pintar, y que es más que nada, es un estilo, ¿no? Es una moda, por eso es muy posible que hayan escuchado hablar de arte barroco o arte del Renacimiento y nunca del manierismo, pero en historia del arte lo vemos mucho. Quiero darles algunos ejemplos más. A ver si tengo... Bueno, acá tenemos otro ejemplo de la pintura de Miguel Ángel, que no hizo mucha pintura fuera de lo que son los frescos que acabamos de ver. Esta es una pintura que se llama el Tondo Doni. Tondo quiere decir redondo. Y que ven acá también el estudio de las telas, eso también es muy interesante, porque no solo el color, sino que se agregan estas telas para poder hacer estudios de color, ¿no? Como así se agregan desnudos para poder mostrar esta destreza en la representación del cuerpo humano. Porque no estamos ya solo en la época de retratos, sino en una época donde el cuerpo toma una importancia en la representación. Esto no es un retrato, esto es una Madonna, o sea, en realidad no es una persona real, es una virgen, la virgen del cuello largo, de Parmigianino. Ven que, por ejemplo, la posición de la mano es muy particular. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo haber visto un libro que explicaba cada posición de la mano, qué quería decir. El niño Jesús mismo es bastante más longilíneo que lo que veíamos antes. Están estas telas, un fondo geométrico que da perspectiva, a ver si me puedo volver a acercar, la postura de los pies del personaje, también como buscando un punto de equilibrio, pero tratando de mostrarse, ¿no? Extenderle la figura como para poder estudiarla, mostrarla mejor, como lo que habíamos visto de el Mercurio de Giambologna, que creo que no, no sé. Pero, para que no se les vaya de la cabeza, se los quería mostrar de nuevo. No. Lo guardé en otro lado, entonces. Bueno. Perdón, pero... Giambologna. Este pequeñín. Entienden la relación, ¿no? Esto de mostrar el cuerpo humano en una forma graciosa, es eso, es la gracia, ¿no? La maniera sería en un punto la gracia, y también esta fascinación con la forma serpentina. Voy a cerrar acá. Así que tenemos realmente muchos ejemplos de pintura manierista, pero en mi opinión el más impresionante es el del Palacio del Té en Mantua. Es un palacio de un duque en el cual Giulio Romano, un discípulo de Rafael, que en realidad lo construye, ¿no? Es un artista que además de ser pintor es arquitecto, construyen este palacio, y el comitente, ¿no?, le encarga a Giulio Romano pintar con frescos cada sala. Ven un poquito acá cómo es la arquitectura, que se inspira de temas grecorromanos, pero no es tan, ¿cómo puedo decir?
no es tan austera, tiene muchos agregados, la arquitectura manierista también va a agregar un montón de cosas, pero hoy no creo que vayamos a ver arquitectura en detalle, voy a hacer un curso extra para arquitectura solamente, si no, no llego. Pero bueno, les quería mostrar los frescos que tenemos en la galería, que son unos frescos que, comparados con lo que vamos a ver ahora, son como re tranqui. Acá tenemos otra vista de la galería. Una de las salas está decorada con yeso. También inspirándose de la antigua Roma, siempre va a ser la inspiración, siempre que hablemos de lo mejor de lo mejor, Grecia y Roma son el canon de la belleza. Roma también es la representación del poderío político y guerrero, así que no es inocente que estos nobles, que estaban siempre metidos en alguna batalla, se reapropian de la iconografía romana. Acá se ve la bóveda. Y el friso al estilo romano totalmente, con un cortejo de guerra que sigue al emperador. Pero bueno, no es esto lo más interesante. Ahora van a ver, esto a los que estuvieron en las primeras clases les debe hacer acordar mucho la cerámica griega, representaciones de la guerra de Troya. Esto es muy, es un tema muy clásico, ¿no? Es muy, muy clásico de representar el combate. La cámara de los emperadores también glorifica a la antigua Roma. Ven acá un poco la influencia de Miguel Ángel en los colores, básicamente, esos son los mismos colores de la Sibila Délfica, creo que era la que habíamos visto. Pero es la Cámara de los Gigantes lo que más me interesa. La Cámara de los Gigantes es una sala que tiene una bóveda, está completamente pintada. Miren acá la puertita, así que estás metido directamente en una ilusión óptica. Es realmente impresionante. La sala de los gigantes, que tuve la suerte de conocer cuando viajé a Milán, pero me hice mi viajecito a Mantua, que queda muy cerca. Acá tenemos otra vista, supongo de una época en la que había una reja, ahora creo que la saca. Ah, había una restauración, no entiendo. El tema de la gigantomaquia, como se llama a la lucha entre los gigantes, tiene que ver con un mito originario griego, pero que se retoma en esta época para hablar de el saqueo de Roma y las luchas imperiales. El uso de la perspectiva, bueno, obviamente se generaliza y se empiezan a hacer estos experimentos como el techo de la sala de los gigantes, que tiene esta ilusión de perspectiva, como si tuviera una cúpula, que no tiene para nada. Aquí tenemos, lo voy a agrandar un poquito a ver si puedo. Tenemos un ascenso, ¿no? Contribuye a mostrarnos este efecto de perspectiva. Miren acá, esta persona que nos mira, son dioses griegos de distinto tipo. Iba a decir que está el Espíritu Santo, pero no, la verdad es que nada que ver, en realidad es un águila. Pero lo impresionante de este fresco es justamente esta ilusión de perspectiva que va a ser muy común en la Roma barroca, manierista, pero especialmente en la Roma barroca, muchas iglesias van a tener una pintura de techos con este tipo de perspectivas muy impresionantes. La cámara de los esposos en Mantua es una pintura del 480, que la había marqueado en el Esposi, que en realidad es mucho anterior, pero que me interesa porque está en la misma ciudad.
en la cual permiso, no, Andrea Manteña hace este estudio también de una perspectiva de Soto en su, de abajo para arriba, esto es del 480. Así que volviendo a el Palazzo T, tenemos, perdón, acá esta obra maestra de Giulio Romano. De nuevo, figuras monumentales, este es un gigante que sostiene rocas en su espalda, ven los colores, ven el uso del claroscuro, incluso tenemos esta figura que pareciera estar prácticamente pintada con una pintura, con otra textura, ¿no? Es todo lo mismo, es todo fresco, pero eso permite una experimentación particular con el color y la textura. Mucha violencia, un gran horror al vacío, el horror vacui, ¿no? Todo tiene que estar lleno, gran movimiento, gran dramatismo, es una pintura muy teatral, se pinta lo irracional, la furia, es muy emocional en algún sentido la pintura de esta época, y siempre retomando temas romanos, está la cámara de los grotescos, que es un estilo de pintura pompeyana, que lo hemos visto hace un tiempo ya. Otra de las salas, con un personaje de la mitología griega, y me vuelvo para los favoritos. Hay un montón de historias en Google Arts and Culture sobre Mantua, porque fue declarada capital de la cultura italiana. Cada año se declara capital de la cultura italiana una ciudad diferente. Así que además del Palazzo T, tienen, por ejemplo, el Palacio Ducal. Ah, este me olvidé de ponerlo. Bueno, no importa, pero la Sala de Amor y Psique es otra de las salas del Palazzo T. Y ahí voy a mirar el chat. Jesús es un horror. Ah, perdón, mío, ¿de qué me está hablando? Perdón el delay que tengo con el chat. Sí, son los gustos de la época, ¿no? Son los gustos de la época. Entonces, volviendo a donde quería ir. Tenemos Florencia, Mantua, Roma, la Toscana, pero no nos olvidemos de Venecia, que va a volverse cada vez más poderosa en esta época. Es un momento de explosión del comercio marítimo, descubrimientos de rutas comerciales, descubrimientos de continentes, conquistas, investigación de la ciencia, innovación. Es una época bastante agitada, ¿no? Y en Venecia vamos a tener a Giorgione, Tiziano, Tintoretto. No puse nada de Tintoretto para hoy, que lo amo. Pero les quería mostrar la Venus de Urbino, Tiziano, pintor veneciano, que es interesante porque marca como un canon, ¿no? Un canon es, digamos, un conjunto arbitrario de características que están valoradas como lo mejor, en este caso la belleza, el canon de belleza, la Venus de Urbino, es también un tema iconográfico porque los desnudos van a empezar también a hacerse de este modo. La pintura veneciana tiene la característica de que es al óleo. ¿Y por qué se da esto? Porque en Venecia, con la humedad que hay, los frescos no duran. Entonces se desarrolla la técnica de la pintura al óleo, ¿no? De disolver los pigmentos en aceite. Antes la pintura era al fresco, o al temple, ¿no? Así que la pintura veneciana va a tener estos colores tan intensos justamente porque se usa la pintura al óleo. La Venus de Urbino es una pintura de Tiziano que en realidad se inspiró en la Venus de Giorgione, que creo que la puse por acá. No la puse por aquí, perdón. Denme un segundito, si quieren preguntar cosas
por chat. Acá la vemos más de cerca. Miren lo que es la tela de fondo, que también está muy texturada. Pero les quería mostrar la Venus de Giorgione, que en mi opinión es más linda. Acá está. La Venus dormida. Es más linda, ¿qué les parece? A ver si dejo las caras un segundo. Ahí están todas así sonriendo. No duden en preguntar, ¿eh? Me mandan un chat y a pesar de que los leo con delay, los respondo. La Venus de Giorgione, que tiene este paisaje en el fondo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos del paisaje, de la perspectiva? Porque tenemos todos los experimentos en perspectiva, una perspectiva con elementos arquitectónicos, esta perspectiva que les mostraba recién en los techos, donde se hacía una ilusión perspectiva de abajo hacia arriba, y la perspectiva atmosférica, que va a ser aquella desarrollada por Leonardo, y la pintura flamenca. Acá también hay mucha influencia de la pintura flamenca también, términos de color. Así que tenemos esta Venus dormida, que va a ser una inspiración de Tiziano para hacer su Venus, su famosa Venus de Urbino, que después va a inspirar a Manet, a Goya, a un montón de artistas posteriores. No puedo creer que me olvidé de bookmarkear Tintoretto, permiso, soy muy fan. Voy a ver si lo tengo en Google Arts and Culture, porque tiene que haber. Tintoretto es como... Sí, quizás si Tiziano es más famoso, pero para mí el mejor de los venecianos es Tintoretto, que tiene un estilo un poquito más oscuro y un poquito más dramático. Él va a pintar la escuela de San Rocco en Venecia, que es lo que voy a tratar de encontrar, no lo tienen acá, que cuando vas a visitarla te dan un espejo para que mires para arriba. Tintoretto, ahí está. Sí, lo vamos a ir viendo así. Que como verán tiene un estilo bien dramático, bien oscuro, los cielos tormentosos. Los cielos tormentosos son típicos de Tintoretto. A ver si tengo una perspectiva de la escuela de San Rocco acá. Alta escuela grande de San Rocco. Creo que es el patrono de los pintores. Es una escuela de arte, la escuela de San Rocco. No se puede hacer clic. Pero bueno, solo para ver un poquito de Tintoretto, que lamentablemente no olvidé de prepararlo realmente. Hay tantos pintores ya en esta época que uno tiene que ir recortando los más importantes. Pero bueno, Tintoretto es muy importante, aunque queda un poquito a la sombra de Tiziano, que es el más famoso en esta Venecia. Sí, tengo que ir a los favoritos. Permiso. De la otra cuenta. Pregunten, comenten, suscríbanse, yo digo esto porque la gente después va a ver en YouTube, suscríbanse. Estábamos en la pintura veneciana, acá quería ver si había guardado algo más. Esta está buena, de Tiziano, que es el papa con sus nietos. Y es muy interesante porque es una pintura muy política, ¿no? Aparentemente había disputas entre el Papa y sus nietos,
un cardenal, el otro supongo un noble de la época, y esta pintura va a ser bastante escandalosa porque se muestra al Papa como un anciano débil. Así que también va a estar esa cuestión, que si bien son comandas, son obras que se encargan, los artistas empiezan también a meter su propia personalidad y empiezan a ser cada vez más osados. Esto que me pregunta Fátima, ¿cómo era la educación artística de estos pintores? Sí, se formaban en los talleres de sus maestros, a full. La clase pasada hablábamos de las vidas de los grandes pintores y escultores y arquitectos de Giorgio Vasari, que es un libro, creo, del 1580, muy lindo de leer, que explica las vidas de los grandes pintores del Renacimiento, creo que va de Cimabue, Ghirlanda o algo así, en fin. Te recomiendo, Fátima, que lo leas, porque es muy lindo cómo explica cómo estas relaciones, ¿no? entre los distintos pintores, y se formaban en talleres de maestros, ¿no? Todavía no tenemos academias, no tenemos academias, y por supuesto no tenemos tampoco el artista que, el artista liberal, ¿no? Digamos, un freelance, trabaja por encargo. Y sí, se van poniendo políticamente incorrectos, por eso lo tenemos a Caravaggio como el ídolo de los políticamente incorrectos, pero lo voy a dejar para dentro un ratito. Siempre me olvido de mirar, sí, ok. Acá que tenía un manierista, Lorenzo Lotto, ven también como el brazo, por más que en realidad está extendido, las telas mismas del manto que él lleva dan una impresión de movimiento serpentino. Acá tenemos una cita de una escultura probablemente clásica. Los colores son típicos manieristas, ya cuando empiezan a ver un poquito se van a dar cuenta cuál es la paleta manierista, que es bastante específica, porque son como colores que no son pasteles, pero tienen, a ver, no sé, quizás alguien que sepa más de pintura que yo lo puede explicar, pero son vivos, sin ser saturados, ¿no? Es un estudio también del color, acá estamos volviendo a Miguel Ángel y su Tondo Doni. Después, volviendo al tema de los paisajes, que era donde estaba yo con la Venus esta de Giorgione, me interesa abordar el tema de los géneros. Va a haber mucha influencia de la pintura holandesa sobre la pintura italiana. No olvidemos que otra de las grandes capitales de la época es la región de Flandes, ahí entre Bélgica y Holanda, y de ahí va a nacer un movimiento artístico muy rico. Acá tenemos una pintura de Vermeer, que me interesa no solo por el estilo, que es muy conocido de este pintor, sino porque tenemos acá atrás un mapa, ¿no? Que es una alusión en realidad a la vida cotidiana de la época, pero ¿qué vida cotidiana? Es la época de los grandes descubrimientos, los grandes viajes. Sí, muy bien con lo del Greco, Luciana. Sí, iba a mostrar justo el Greco. Tengo uno acá guardado. Esos dramáticos. Bueno, quería mostrar un poquito de Holanda, pero me parece que vamos directo a los dramáticos, porque estamos pidiendo drama, están pidiendo tinieblas. Sí, ¿ves? Los colores los diferencias facilísimo, Luciana. Caravaggio es un pintor que va a vivir solamente 38 años, va a empezar a pintar en Roma, con este estilo también muy teatral, y se va a meter en problemas, va a matar a una persona, y va a empezar a huir, pero trabajando de pintor al mismo tiempo, así que bueno, tenía...
de que vivir. Esto no es de Caravaggio, ah, Sebastián Lopa es de Arteaga. Pero es interesante porque es un pintor que tiene una influencia, ¿no? Caravaggesca, se los conoce como los caravaggistas, los seguidores de Caravaggio. Esa pintura tiene mucha iluminación, Rembrandt, no sé cuál, pero Rembrandt vamos a ver en un ratito. Es también un estilo que maneja muy bien la oscuridad. Esta es de Rembrandt, sí. Quizás me dijiste, estabas hablando de esta. Rembrandt, pintor holandés, gran estrella del barroco holandés. Me había gustado esta pintura porque no, nunca la había visto. Él va a ser el gran pintor de la sociedad flamenca. Va a pintar a todo el mundo. La de la ventana es de Vermeer. Rembrandt lo reconoce justamente porque están en cierta oscuridad las figuras. Cuando tenés una ventana, o tenés un interior, en general es Vermeer. Él explora mucho esto de los interiores, la vida cotidiana, la arquitectura de la habitación, de la sala. Rembrandt en general va a poner a sus personajes con un fondo negro. A ver, esta es de Rembrandt, esto me llamó mucho la atención porque nunca había visto una marina de Rembrandt. Miren lo que es la delicadeza de la luz en las olas. Y acá tenemos a alguien que nos mira con ese gusto de Rembrandt de romper lo que sería un punto de la cuarta pared. La distancia del cuadro. Él va a pintar muchos autorretratos, también distintos momentos de su vida. Iluminación Rembrandt, dice Martino. Sí, sí, sí. Y una iluminación Caravaggio, supongo que ahí también. Bueno, no sé. Caravaggio pinta en Roma, en Milán, ¿o era milanés? Ay, ya no me acuerdo si era romano o era milanés. La cuestión es que va a tener muchos seguidores, va a ser un artista muy provocador en el sentido de que sus temas, si bien son temas religiosos, van a estar protagonizados por gente del mundo en el que él se movía, ¿no? Se movía en los bajos fondos, pasa un tiempo importante en Nápoles. Hay estudios que hablan de él como un artista LGBT, lo cual a mí me parece un poco muy lejos, pero es interesante porque sí hay una ambigüedad sexual en su modo de representar a la figura masculina especialmente, muy andrógino. Esta no es de él, tenía otra de Caravaggio, permiso. Vamos a mover esto aquí. David, no. Tenía una más de Caravaggio que guardé, pero no creo que la encuentre. Bueno, no importa. ¿Y qué tenía yo de Tiziano? En fin. Hay una María Magdalena suya, que la modelo era una verdadera prostituta en ese momento, entonces es todo un escándalo también en ese sentido, en la elección de los temas. Y el tema, por ejemplo, de la mujer fatal, acá tenemos una representación de la leyenda de Judith, que mata a Holofernes decapitándolo. Este cuadro fue hecho por Artemisia Gentileschi, y de Milán, gracias, Duni. Era de Milán, Caravaggio. Pero va a ir a Roma, va a ir a Nápoles, después va a ir a Messina, a Palermo, se va para Sicilia. Así que justamente este movimiento que él hace va a influir sobre un montón de pintores porque él va a pintar cada lugar en el que va. Asimismo, hay mucha circulación de estampas y grabados en esta época, ya estamos en una época donde la imprenta se generaliza, entonces van a circular muchos modelos y los artistas van a tener
una variedad de temas y técnicas para tomar. Por eso hay mucho intercambio entre lo que es Flandes y Génova y Venecia, las principales ciudades portuarias italianas. En tema de géneros, tenemos el paisaje, ya había dicho, la naturaleza muerta y algunos temas como por ejemplo la vanitas, que es muy, 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 muy común en la pintura holandesa. La vanitas es una suerte de reflexión sobre lo vano de la condición humana, en que siempre incluye una calavera, y es muy típico de la pintura de género. Cuando hablamos de pintura de género, como que son pinturas específicas que sirven también como estudios, ¿no?, en la representación. Acá tenemos, por ejemplo, una copa muy elaborada, que está reflejando una ventana, así que hay grandes estudios de la luz, seguramente han visto en fotografía, han estudiado fotografía. Esta es una naturaleza muerta de espárragos. Si la vemos de lejos, parece realmente una foto de otro holandés, hacia fines del siglo XVII. Es muy fascinante la pintura de naturalezas muertas holandesas, me encanta. Podría haberles puesto más ejemplos. Pero bueno, el Rijksmuseum de Ámsterdam es un festín en ese sentido. También se pintan mucho festines y naturalezas muertas en el sentido de animales muertos, carnicería, frutas, todo bueno para ejercitar la mano del pintor. Acá en el fondo, miren qué particular, tenemos la gente del pueblo que mira al pintor, ay, ahí hay otro tema también, Velázquez, las meninas, pero mi estilo de clase, chicos, es darles lo que a mí me gusta, me encantan las meninas, por supuesto, pero no darles lo que hay que ver, sino que sea como un poquito más fluido la temática, para no pasarnos una hora hablando de las meninas, pero esto de romper con la cuarta pared, la sacralidad de la pintura, interactuar con el espectador, es algo que no se le ocurrió solamente a Velázquez. Esto probablemente sea una alegoría de la caridad, y bueno, siempre hay significados. ¡Ah! La pintura flamenca es infinita. Acá al fondo, otra escena. Estos son, ¿qué son? Mul, ya me olvidé cómo se dice. Mejillones. Me olvidé cómo se dice en español. Una inscripción. En fin. Siempre bien compleja la pintura flamenca, como nos gusta. En España va a haber mucho influjo flamenco. También pasa que en esta época empiezan a cambiar los reinos de manos, imperios, o sea, el reino de Nápoles estaba bajo el dominio de los reyes españoles. Rubens trabaja para el rey de España. Ahora vamos a ver un poquito de Rubens. Esta me interesó porque tiene justamente el globo. Es una época de viajes. Acá, esto es una cita. Estas pinturas las conozco. Y es una vanitas, ¿no? Porque tenemos estas calaveras, que son el memento mori, es el tipo de iconografía de memento mori, que es una palabra latina que quiere decir recuerda que vas a morir, el reloj de arena, que nos habla del paso del tiempo, la armadura, la escopeta en referencia a la guerra, tenemos varios cráneos, es un momento de gran desarrollo de la anatomía, no nos olvidemos, Rembrandt y su lección de anatomía, por ejemplo, y el mundo de lo vano, ¿no?, que es el juego, el comercio, estas joyas, la frivolidad, el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es también un modo de hacer una pintura moralizante,
o que critica, podríamos decirse, sí, quizás que critica un poco a la sociedad. Este es un holandés que me divierte más que nada porque es una pintura de un, se llama The Bitter Potion, o sea, el trago amargo, pero tenemos muchos pintores que pintan gente de la calle, Frans Hals, por ejemplo, se empieza a pintar la gente del común, no solo los reyes y príncipes. Acá esto no sé qué es, una marmota, un carpincho, que nada que ver, pero acá tanto me gusta mirar animalitos. Jacopo Ligozzi, un italiano. Esto seguramente conocen las grandes pinturas holandesas de flores. En general son óleos sobre madera, entonces tienen colores muy vivos. A ver si me puedo alejar un poquito. De Jan Brueghel. Hay algunas pinturas de Brueghel en la Fundación Fortabat. Ah, y este me encanta, Giuseppe de Rivera, Jacobo de Rivera, que es uno de los seguidores de Caravaggio. En realidad, la influencia de Caravaggio se va a hacer sentir mucho en España, donde tenemos estos pintores como Giuseppe de Rivera, que pintan con un dramatismo, una teatralidad increíble. En el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires hay una obra de él, que ahora les voy a mostrar. Pero antes quería terminar de ver algunas que marqué. María Magdalena y Marta, no sé quién es Marta, pero es un modelo de la época, que ya les había dicho, las modelos y los modelos de Caravaggio son en general gente de los bajos fondos, lo cual es muy polémico. Ven aquí el detalle del espejo, la mano, que también tiene esta postura tan particular, heredada del manierismo. ¿Y qué más tenía por acá? Bueno, lo vimos bastante rápido. Esta es de Antonio de Pereda, así que también tenemos el sueño del caballero, la presencia de la vanitas, exactamente el mismo tema. Tenemos acá, no sé si es Antonio de Pereda, es el mismo autor, está bien, está bien. Y que les quería mostrar ahora, íbamos a ir al Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, que tiene algunas pinturas de caravaggistas, entre ellas, por ejemplo, El astrónomo, de José de Rivera, que es realmente una pintura hermosa. Después, otra que hay en, bueno, El Greco, hay un Greco en Buenos Aires, Jesús en el Jardín de los Olivos. El Greco va a ser interesante porque tiene un estilo muy reconocible, ¿no? También un uso de claroscuro, volúmenes, pero la cuestión de la figura alargada y... ¡Salud! esta es holandesa, esta también está en el Bellas Artes, es un tema del Antiguo Testamento. La pintura holandesa especialmente tiene mucho detalle, es muy muy interesante de ver los detalles en las telas, por ejemplo. En Flandes era donde se hacían los tapices, así que tenemos también esas intersecciones entre las técnicas, ¿no? Se hacían los tapices ahí, entonces, por eso cuando vemos pintura flamenca vemos un gran detalle en la representación de las telas. Esta me encanta, la presentación de Jacobo Isaac, es también de Luca Giordano, que es un tema en realidad que está mezclado con la incredulidad de Santo Tomás. Quería mostrarles, a ver si lo puse acá. Bueno, eso lo voy a
No lo voy a decir ahora, no importa. Es una pintura que está en el Museo de Bellas Artes y lo que me interesaba en este momento era mostrarles el Museo de Bellas Artes de Argentina. Debe estar cerrado ahora y lo extrañamos, pero para mostrar un poquito lo que hay en Buenos Aires, creo que este es un matemático de Giuseppe de Rivera. El Greco es la sala del barroco, una cabeza de San Juan Bautista, que no sé quién es, de Mena o de algún español, pero los que le quería mostrar era primero el Zurbarán, que Zurbarán hace estas pinturas de penitentes que son muy conocidas. Cada vez que vean un penitente, muy probable que sea Zurbarán. Y algo que me dio mucha gracia fue que vieron que Google borronea las caras de los menores de edad. Acá se confundió y dijo, bueno, que nadie pueda ver la cara de Jacob. Así que está la disposición de las obras en la sala, con un gran, gran, gran tapiz, que debe ser también un tapiz flamenco de la misma época. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Ya vamos a terminar. Así que lo que quieran contribuir, preguntar, mientras miro mi programita que me hice para hoy, alguien, sé que igual llega con delay el chat. More chat, no. Bueno, entonces vamos a volver a la escultura para ver otro gran artista que se hizo un nombre por sí mismo. Van a mostrarles algunos clásicos, algunos hits de la época. Esta es la llamada Hermafrodita Borghese, que es en realidad una estatua que fue encontrada en Roma. Se cree que es una copia romana de un original helenístico, no importa, es una antigua estatua grecorromana que fue encontrada en el siglo XVI y que fue restaurada por Bernini, que le hizo este colchón que ustedes ven, una textura tan realista, para exhibirla. La Hermafrodita Borghese se llama así porque pertenece a la colección del cardenal Borghese. Hoy está en el Museo del Louvre. Quiero ver si acá front, acá está de frente. Es muy interesante porque es el creo, de las pocas esculturas donde hay este juego con la ambigüedad sexual. Es el hijo de Hermes y Afrodita, es un semidios, no, un dios griego, perdón, que va a ser encontrado en las ruinas de Roma y que va a ser revalorizado por Bernini, que se interesa mucho en esta sensualidad ambigua, digamos, a veces casi escandalosa. Él es el autor de, por ejemplo, El Éxtasis de Santa Teresa, que quizás es una obra que ya conocen. Es de muy mala calidad la foto, perdonen, pero verán la cara de Santa Teresa en éxtasis. Un gran, gran, gran movimiento. Se agregan paños, nubes, los rayos del sol. Bernini va a ser uno de los principales artistas de la basílica, no artistas, pero bueno, en decorar la basílica de San Pedro. Él va a ser uno de los favoritos del Papa. Así que siglo XVII tenemos el Settecento. El gran escultor de esta época va a ser Bernini. Miren esto, esto es impresionante porque es mármol. Es una foto que parece que sacó alguien en un viaje, pero lo que quiero que vean es el ilusionismo de movimiento, incluso al punto de hacer que esta cartela funeraria
parezca una tela al viento, cuando en realidad es mármol macizo. ¿Qué más tengo de Bernini? Sí, Bernini también trabajó como arquitecto en San Pedro, es el autor del famoso baldaquino, que es también un gran lujo, un gran exceso barroco. Ven acá la columna serpentina, que en realidad es un tipo de columna que se usa hace mucho tiempo porque es un tema mencionado en la Biblia. El templo de Salomón, se le dice columna salomónica a estas columnas torsadas porque supuestamente estaban en el verdadero templo de Salomón. La paloma del Espíritu Santo y los angelitos con la corona papal. San Pedro no lo vamos a llegar a ver hoy, pero es importante decir que es el centro de la vida del arte barroco, ¿no? La contrarreforma también va a conllevar esta gran inversión en embellecimiento de las iglesias, y la iglesia de San Pedro, la catedral, la basílica de San Pedro va a ser el gran representante de esta Roma triunfante, esta Roma que se afirma como centro del mundo, ¿no? Como Axis Mundi. Y en términos de arquitectura también va a haber va a trabajar en Miguel Ángel años antes, pero Bernini va a ser el que va a hacer la plaza de San Pedro, que la podríamos ver, a ver qué hora es. Sí, vamos a ir a San Pedro. Basílica, San Pedro. Me encanta cuando uso Street View así. Nos vamos a meter a la Ciudad del Vaticano. Gracias a Google. A ver si puedo moverme. Y los traigo. Ahí dice Plus Grand Basilique du Monde. Es la basílica más grande del mundo. Es verdad que incluso la cúpula creo que tiene 47 metros y la cúpula de San Pablo en Inglaterra tiene un metro menos por respeto. El conjunto de San Pedro no es solamente esta basílica magnífica, sino esta plaza de una forma tan particular, elíptica, que fue diseñada por Bernini, que tiene estas galerías sobre las cuales están los distintos santos, y un obelisco, que esto era algo que quería que viéramos, porque en la visita de París, que no sé si la vieron, si no está en mi canal de YouTube que hice el otro día, yo les muestro el obelisco de la Concorde. El obelisco de la Concorde es un obelisco egipcio traído por Napoleón a París, y acá tenemos obeliscos egipcios en Roma, que en realidad los trajeron los romanos, así que esta cuestión de apropiación de la herencia cultural, de las obras de arte o los monumentos religiosos de una cultura que fue conquistada, se llevan a las metrópolis como símbolos de prestigio, ya desde la antigüedad romana. Bernini va a construir este elefantito tan hermoso que ven acá, para emplazar esta columna en la Plaza de la Minerva, y hay varios obeliscos más en Roma, entre ellos este obelisco que ven aquí, así que eso también es un triunfo, ¿no?, del catolicismo sobre las otras religiones. Y quería ver si podíamos ver la cúpula de San Pedro, pero desde acá no se puede, y no creo que podamos entrar. Pero para que se den una idea, nomás de lo que estoy hablando cuando hablo de la grandeza romana y de esta exploración que se hace de las formas, que no es solamente algo que se restringe en la pintura, sino que en la arquitectura se da muchísimo. Va a haber una experimentación con las formas de la elipse, la forma de las curvas, las espirales. A mí me gusta mucho un arquitecto que se llama Giancarlo Borromini, y que va a ser... La iglesia de San Carlino, la iglesia de San Carlo en Roma, se llama San Carlo alle quattro fontane porque tenemos cuatro fuentes acá en la intersección de la vía del quattro fontane, con
deidades fluviales. Espero que se vea bien. Mucho zoom no puedo hacer. Pero tenemos a los ríos representados en estas fuentes. Ven que el edificio es bastante normalito. En Roma la cosa es así, tenés obras de arte tremendas. Pero bueno, como, así como nada, ¿no? Es como hay tanto que es como... San Carlino, por ejemplo, no la conozco porque no queda en el centro neurálgico, ¿no?, de la ciudad. Ya tenemos una deidad romana, probablemente sea Juno. Y la fachada de San Carlo, dicen San Carlino porque es muy pequeña, le dicen los italianos, los amigos, es una fachada que es serpenteante, ¿no? Ya tenemos directamente la curva, esta forma tan particular, esta onda, no es una curva, es una onda que hizo Borromini. La arquitectura barroca tiene mucho movimiento, estas cornisas que se quiebran, que siguen, lo cóncavo, lo convexo. No, acá no se puede entrar. Pero bueno, esta es una iglesia muy conocida. Cuando uno estudia barroco, Borromini es un buen ejemplo de el barroco ya máximo, ¿no? Porque es esta experimentación con la curva, con la elipse, con la forma. Y por último quería mostrarles la capilla del Santo Sudario, creo que la guardé por acá, que queda en Torino, no la guardé por acá, pero la voy a encontrar. Torino es una ciudad muy interesante para el barroco. La arquitectura de Guarino Guarini, es un arquitecto que trabaja ahí en Turín, Capella de la Sacra Síndone. Esta es la capilla del Santo Sudario. Tiene una intersección de líneas muy trabajada. Es como, en un punto, la concreción física de estos techos tan intrincados que veíamos en la pintura de Giulio Romano. A ver si se lo puedo mostrar un poquito más. Esto que ven acá es real. Es una cúpula que tiene muchísimos niveles y desde afuera se la ve así. Si la vemos, si no es el mejor. Pero ven cómo se ve a mí, la verdad, desde afuera me parece demasiado extraña, pero desde adentro es muy bonita. Contemplar también cómo entra la luz. Y tenemos varias cosas de Guarino Guarini en Torino, pero bueno, Torino lo dejaré para un curso más especializado. Es una buena ciudad para ver arquitectura barroca. Así que no sé si tienen preguntas, comentarios, tenemos 5 minutos, así que los voy a dejar hablar un poco. no quiero hablar tanto yo. Voy a mirar a ver quiénes están. Hola Duni, ¿cómo vas? La próxima clase vamos a ver arte francés, más que nada, lo que es los reyes de Francia. Y la otra va a ser nuestra última clase, donde vamos a ver algunas vanguardias del siglo XX. Voy a regresar a la línea del tiempo que tengo por aquí. Así que, nada, les agradezco por venir. Si tienen preguntas, comentarios, voy a subir esta clase a YouTube, les recomiendo ver las anteriores. Es algo que hago realmente por placer, porque me pone muy contenta poder compartir esto. Y bueno, soy profesora de historia ahora en la facultad, así que las imágenes están como medio dejadas de lado y me hace muy bien conectar con eso. Andrea, te veo tipeando, así que voy a mirar el chat, a ver si alguien dice algo.
Bueno, Débora, gracias por venir. Les dejo acá Mercado Pago si quieren, si tienen ganas de contribuir a la causa. Tengo el proyecto de armar varias clases más y varias visitas guiadas. Espero que les haya gustado la visita guiada de París, que es el otro día. Y bueno, me encantaría poder realmente aprovechar para compartir con todo aquel que le interese. Espero haber sido lo más clara posible. Hay mucho, mucho, mucho para decir, mucho para resumir. Esto es un pantallazo ultra veloz, pero es increíble porque realmente es infinito. Siempre hay algo nuevo para ver y les agradezco mucho, mucho por venir. Silvia, Martino, que creo que te llamas Leandro. Así que compartan, compartan, porque yo pongo en Instagram y no me comparten. Tienen ahí esa flechita, ese avión de papel, no sé qué es. Comparten en sus feeds, en sus stories, y la gente se prende. Esta vez, falsa alarma, ¿eh? Porque se inscribieron 55 personas y vinieron tipo 10 o 15, porque después me fijo y Zoom me dice cuántos se conectaron en total, así que digamos 15 y algunos. Pero bueno, es un placer para mí, y los veo el próximo viernes por este canal, misma hora. Ya voy a hacer clases en un horario un poco mejor, pero por ahora estamos en este miniciclo de introducción absoluta. Así que los veo muy pronto y les mando un besito muy grande. Que tengan lindo finde y hasta el viernes que viene. Chau, Chao, chau. Vicky, gracias. Bye bye, muchas gracias. Chao.